Hola amores a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días. Ya sabéis que aquí nunca para la chamba. Tenéis contenido diario en el canal del Fuerza sobre freestyle, batallas escritas y todo lo que pasa en este mundillo. Y señores y señores, hoy os traigo un pedazo de vídeo. Y es que vamos a reaccionar a la final de la final nacional de Colombia, que enfrentó a Balleste contra Coloso, ¿vale? Sí, ya al fin ha llegado la temporada de nacionales de Red Bull. Esta es la primera final nacional de Red Bull del año 2024, ¿vale? Veremos quién gana, veremos qué tal está la final, ¿no? Se enfrenta a un Balleste que, si no me equivoco, creo que viene a por el tricampeonato contra un Coloso que aspira a coronarse como con su primera nacional, ¿no? Y bueno, nada, vamos a ver qué tal. La verdad, final un poco inesperada, en el sentido de que creo que Maritea seguramente era la otra gran favorita junto a Balleste para ser campeona nacional, pero si no me equivoco, creo que perdió en semifinales justamente contra el propio Coloso. Así que nada, vamos a ver qué tal. Tengo muchas ganas de esta temporada de nacionales, tengo ganas de ver muchas batallas épicas, muchas cosas guapas. Y oye, antes de empezar el vídeo, sí que quería preguntaros una cosa, y es, además de la final de la Nacional de Colombia, ¿os gustaría que reaccione a otra batalla también de esta Nacional? No sé, dejadme en los comentarios, yo os leo. Si hay alguna batalla muy guapa que digáis, Force, tienes que ver esto 100%, dejadme en los comentarios y yo os lo traigo al canal. Dicho esto, vamos ya con Balleste contra Coloso, gente. Let's go, ahí vamos. 2, 1. Uy, espera, que creo que tengo el audio un poco bajo, ¿no? ¿O qué pasa? Que lo escucho un poco bajito. Ah, no, pues es el audio de la Nacional que está bajito. Pues lo subo aquí, no os preocupéis. Espero que estén bien, el evento está parchao. Pero ¿quién es Coloso? El que la final ha llegado. Así mismo como habla, arrastrao. Ok. Porque no las ganaste justamente. Así que por favor, hermano, ven y párate aquí al frente. Allá en España nos espera una mundial. Así que esta puta pela no te la tomes personal. Ey, vale. No es por ti, manito, y eso me asombra. Estamos en la última ronda, así que te pones ese en modo anaconda. No soy la cara de Cali, soy la cara de Colombia. Wow, no pronuncio la R en el escenario, pero ese ríe, hago que se desvíe a diario. Claro que cambio el horario, no pronuncio la R porque el robot no está en mi vocabulario. Tengo el rap, tengo el soporte, tengo el hip hop, tengo mente, tengo estilo, tengo aporte, tengo el sample, tengo a JB, tengo todos esos cortes. Personal, pero ya llegó el recorte. ¡Última! Represento en la internacional porque yo tengo un estilo simple y pasional. Tú no puedes interaccionar, mejor que te fuiste porque ahora te vas a jubilar. ¡Ay, qué pena esa última! Voy a jubilar, eso no va a pasar jamás, no se va a rendir jamás. Esa es la realidad y no hables del paso del robot. ¿Sabes qué es eso? Un paso que usted nunca dio. ¡Vale! Muy bien. Hater, todos hablan de lo mismo, nadie los entiende. Metes esa rima en el corazón y en la mente para que algún día hagas una y te recuerden para siempre. Última. Okay. Última batalla, última ronda, modo Super Saiyan. Pero a mí España me espera, aunque esta sea la final, para allá vamos a la primera. Pero ¿por qué te anticipas? Es como fumar sin haber tacado la pipa. Este solo se destripa. Seguro que no patea, yo pateo como el pipa. Claro que yo tengo todo ese ritmo, lo mato con cinismo, shout out para el hip hop. Yoki Barrios está en el recinto, estoy generando el antagonismo. Muy bien, Carlos aquí. Porque no es lo mismo, solo va a ganar porque las prepara en el micro, porque trae la camiseta de selección de micro, pero no conoce un solo autor de hip hop. Ay, qué pena. Tío, está, o sea, creo que Balleste ha sido como menos de tener picos súper altos, ¿sabes? Pero mucho más constante, eso sí. Y creo que Coloso, por otra parte, ha tenido como rimas que creo que han llegado más alto, pero también ha tenido caídas más grandes, ¿sabes? Que Balleste creo que caídas es que no ha tenido ninguna, literalmente. Vamos a ver cómo sigue, que queda muchísima final. Así que bueno, a ver cómo sigue esto. A ver cómo sigue. Oiga, está en la vamos final, con la segunda ronda. Todo mundo saltando, ahí va. Ojo, saltando, segunda ronda. Let's go, baby. Mira cómo salta la gente. Ahora damos el conteo. En 3, 2, 1. Junto al micrófono, J-Beat, partí el beat, di entonación. Le partí el beat, ese corazón. Yo soy Isaac Asimov, pero con inteligencia artificial. Al robot le llegó la desprogramación.
no es adecuado, está pensado. En mucho tiempo nos ha representado, pero ¿cuántas plazas ese pirobo se ha ganado? Yo tengo una BDM que sigue respaldado. Perdona, okay, que yo soy el que parte siempre en la tarima, okay, haciéndomelo todo para que la gente se dé cuenta quién es el que estamina. Que no menciono a nadie de hip hop, es lo que decías. Si me llevo tres coronas contra métricas frías. ¿Vale? Porque estás congelado de la misma manera como Ballester no rapeado. ¿Qué te pasa, pelado? Estás asustado con Ballester que en este momento viene recargado. Si ven, hablan del pasado. ¿Qué? Mi pregunta, ¿quiénes son los que no lo han superado? Wu-Tang Clan, Shohai, Stylemic y también el mismo Shohai. Claro que los parto ahora mismo en el mic. Vengo en un asilo con mañas de samurái. ¿Vale? Micro colocamos, hip hop colombiano. Este vende 5 son los gramos. Chicos convocados, Coloso tomó el maldito micro, lo logramos. Como la pista y la mocho, bueno, relajado. Bueno. Morocho, que yo soy el que llega y te bate dentro de la olla y te hace ya sancocho. Con lo que dijo ahorita se quedó muy mocho. Sabe de hip hop y se va para el asilo. Pilo, que no trajo un 38. De esa manera se va. Hey, manos al aire. Venga para acá, Andy Rivera, tiremos un baile. Me menciona Jockey. Tírale un baile, porque a Coloso la Red Bull le pintó pajaritos, pero en el aire. Tírate unos pasos ahora mismo en este under. Tírate unos pasos en el baile, pero yo vengo con Top Rock, mate al breaker en el cipher. Juego de cualquier manera, represento Bogotá, la nevera, la tierra cafetera. Sí. La camisa de la selección se la puede poner cualquiera. Que dice que lo trajeras para que te defendiera. No me defiende, vale. Yo la defiendo. Tengo mi libre albedrío. No hables de esa camisa, no seas tan pecho frío. Que yo por ella he sufrido, he ganado, he perdido ya varios partidos. Como Lucho ya luché días y como Richard ya lloré ríos. No. ¡Última! ¡Oiga! No entiendo esta del todo, tío. No entiendo esta del todo. ¡Qué pena! ¡Hostia, me la puedes quitar! ¡Una bomba! ¡Un 4x4 es mío! ¡Y el otro es de Colombia! Oye, tío, ¿me puede explicar a alguien esta rima, por favor, en los comentarios, tío? O sea, me ha molado mucho la construcción, hay partes que sí que he entendido, pero el final de lo de llorar ríos no lo he entendido, tío. Qué pena, porque tiene pinta de ser un rimón, o sea, ha explotado la gente, la construcción y el rapeo es una barbaridad. Encima es una súper respuesta al momento, pero me he quedado con las ganas de eso, tío. O sea, por favor, que alguien me lo explique, tío. Perdón, pero es que, pues eso, al final hay diferencias culturales y a uno pues le faltan conocimientos de algunas cosas. Explícamelo, porfa, explícamelo. Bueno, para mí por ahora, Ballester va por arriba, vale, Ballester va por arriba, creo que está siendo mucho más constante, se nota muchísimo las tablas y la experiencia. Ballester sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer para ganar una final, para ganar una Red Bull, no por nada es bicampeón si no me equivoco, y con esta sería tricampeón, así que pues bueno, muy bien, muy bien, muy buena batalla por ahora, muy linda, vamos con la última ronda, supongo que queda, ¿no? ¡Ay, para el otro, Coloso! Queda una ronda, ¿no? O ya ha acabado. Así es. Gracias, Colombia. Gracias, muchachos. Habrá una ronda más. Yo no vine a nombrar jugadores, solo a hacer hip hop, que es lo que nos nace. Dale, Javid, suéltalo. Cuando quieras, Javid, se lo quieras, Sammy. Puede ser el último round del día. Let's go. Puede ser el último round. 4x4, 5 entradas. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, pues Coloso creo que tendría que hacerlo muy bien si quiere ganar. Ay, 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 ay. Para ganar directo tendría que hacer una locura. Yo no vine a mencionar jugadores, vine a hacer frases. Que mencionen a otros, a mí no me complace. Estamos es en la final, parce. Pero por lo visto borré, no lo anota ni aunque el pase. No la pillo tenemos tampoco. Tenemos políticos, tío, corruptos bastantes. La tierra jodida por narcotraficantes. Muertes intrigantes. Y para ti el fútbol es lo más importante. Más importante, okay. Porque falacias se ven en la política. Eso es una desgracia. Por eso al pueblo es que le digo gracias. No vivo bien ni por Petro y mucho menos por la Francia. Ay, claro, me que están fallando mucho aquí. No pronuncio la R, por eso vengo de Francia. Ay, es un fenómeno. Francia, Márquez y Kobe. Porque se le cae el helicóptero. Ay, ¿qué? Pero yo soy tu papá, me ven rapeando a mí y todos dicen ¡ulala! Así como lo ves, qué elegancia, señor francés. No son uno, ya son tres. Ya son tres.
Las veces que pierdes por tu estupidez. Primero fue Viquila, luego Carpe Diem. Y el último, en Bogotá lo ves. Ok, en Bogotá lo ves. Cuando estaba en problemas no menciono a Carpe Diem. Ojo. Ahí donde lo ven, o sea que solo lo menciono aquí para quedar bien. Claro que se vale, y él no lo quiso apoyar por las redes sociales, porque todos se las pintan de neutrales. Dicen ser amigos, pero todos son iguales. ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Cuéntalo! ¡Chicos, aquí! Oye, vaya final, tío, vaya final. Es que seguía, yo pensaba que acababa. Como ese último postline de Colo no me dijo nada. Hermano, qué alegría. Algún día tendrás la tuya, pero esta es mía. Claro, y eso es la lucha. La mía, claro, date una buena ducha. Claro, mejor escucha. Es mía la profecía porque la fe es mucha. Okay. Buena final, Buena final, buena final. Tío, me ha gustado mucho y de verdad que lo que más pena me da es que hay varias rimas que habéis visto y además varias de las que creo que han sido las mejores rimas que se me han escapado por falta de conocimiento, ¿sabes? O sea, que oye, si podéis decirme en los comentarios esas rimas que os he dicho, explicármelas, de verdad, los voy a leer porque quiero saberlo, tío, quiero saberlo para entenderlas y poder valorar bien las rimas. Nada, para mí, de lo que he entendido, creo que Ballesta ha ganado claramente, o sea, bajo mi punto de vista creo que ha ganado claramente, no... Coloso lo ha hecho bien, ha tenido su momento sobre todo de picos arriba y tal, pero sí que es verdad que Ballesta ha estado súper constante, ha tenido momentos muy buenos y creo que en las finales hay que saber ganarlas, justo lo que no sé yo porque pierdo todas, pero hay que saber ganar las finales y creo que Ballesta es un experto en eso, creo que supo manejar perfectamente la batalla y para mí esto es de Ballesta, que iría otra vez a España, ojo, Ballesta otra vez a España, otra vez al Within Center, ahí a tomarse esa revancha personal de aquella final que tuvo con Bennett. Veremos qué pasa, pero la historia se acaba uniendo con Ballesta. Vamos a ver cómo acaba esto. A ver el veredicto, que lo darán por aquí. En la final parece que tenemos determinación. Ya digo, para mí, Ballesta claro. Muy bien, vamos por favor, centro, Coloso. Porfa. Encima no hay réplica, porque por lo que dura el vídeo, o sea que... Listo, papi. De Coloso directa yo creo que es imposible. Señoras y señores. Oigan, no, que no los alcanzo a agarrar. Venga, un poquito más para acá, Colo, un poquito más para acá, papi. ¡Bogotá! Este es un momento histórico. Conoceremos al campeón de Red Bull Batalla Colombia 2024. Cuando nos acompañen desde... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Grande Ballesta! ¡Nacional! ¡Fuerte el aplauso, gente! Oye, gente, muy grande Ballesta, muy grande Ballesta. Tricampeón nacional, se dice muy rápido, pero es exageradamente difícil conseguir esto. Y vamos, si no me equivoco, la trayectoria de Ballesta en Red Bull Colombia no solamente es tricampeón nacional, que ya es mucho, sino que creo que también, si no me equivoco, perdió con Carpe la final del año pasado, creo, con lo que ha estado incluso en otra final más. Y no sé si perdió más finales incluso a lo largo de su carrera. O sea, que es un tío que tiene un recorrido en Red Bull Colombia que es una locura. O sea, ganar tres, llegar a lejísimos en las otras que ha estado, no sé, una locura, una locura. Aquí mis aplausos para Ballesta, mucha suerte para España, creo que va a estar muy guapo tener ahí al buen robot presente en la internacional, así que nada, veremos qué tal le va, que va a estar acompañando a FAT, Colombia va a tener dos representantes en la próxima internacional de Red Bull, así que a ver qué tal. Nada, gente, un besito, espero que os haya molado este vídeo, si os ha molado dejar likes, dejar comentarios, suscribiros y todas esas cositas que ya sabéis que mola que hagáis, y hasta la próxima. Chao, chavales, adiós.